Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sena TV, el programa con las historias que tú haces posible. Cerca de 28.000 personas de todo el país se dieron cita en la quinta versión de la Gran Feria de la Capacitación para Especialistas de la Construcción. El SENA para el sector de la construcción es un área muy importante, como lo decíamos durante el gobierno del presidente Santos, y este es uno de los sectores económicos que mantiene un crecimiento anual permanentemente, y además es un sector que genera una gran cantidad de empleo, y para lo cual el SENA es fundamental para lograr los objetivos de productividad de las empresas de construcción del país. Así lo expresó el director general del SENA, José Antonio Lizarazo, durante la instalación de la quinta versión de la Gran Feria de la Capacitación dirigida a los constructores de Colombia, en el evento de formación liderado por la marca constructor de Sodimac y que convocó cerca de 28.000 personas vinculadas a este importante sector productivo nacional. No solamente son temas de formación titulada y complementaria, programa de certificación de competencias laborales, solamente para esta empresa en los últimos años han sido más de 3.000 especialistas de este excelente programa que tiene Sodimac Corona. Esta feria es una de las grandes iniciativas con las cuales Constructor ratifica su compromiso. Ya hemos formado cerca de 1.700 especialistas y eso a nosotros y a Constructor nos enorgullece tremendamente. Por segundo año consecutivo, este evento se hizo en simultánea con cuatro países latinoamericanos: Chile, Argentina, Perú y Colombia. Y ofreció, para el caso de nuestro país, 144 charlas en 12 recintos sobre temas de actualidad del sector y cursos que fueron certificados por el SENA a los asistentes, junto a una gran muestra comercial con los productos más innovadores disponibles en el mercado. De esta forma, el SENA se mantiene como un gran aliado de los sectores productivos que jalonan la economía nacional, razón por la cual continuará apoyando el sector con formación e importantes inversiones. En los últimos años se ha hecho la más grande inversión en todos nuestros centros de formación, incluidos los centros especializados de construcción del país. Este año solamente van a ser más de 60 mil millones en hardware, en equipos, en laboratorios, en simuladores, para colocar al SENA nacional al nivel de las entidades de formación del mundo, con la última tecnología, para dar respuesta a estas necesidades de ese sector. En Cartagena, estudiantes del Santa Fe College de Estados Unidos realizan intercambio de conocimiento con aprendices del SENA Regional Bolívar del Centro de Comercio y Servicios en temas relacionados con ciberseguridad y tecnologías de la información y comunicación. Como resultado de la iniciativa del gobierno estadounidense, en el marco del programa La Fuerza de los 100.000 de las Américas, que promueve el intercambio entre estudiantes de Estados Unidos con estudiantes de América Latina y el Caribe, 7 estudiantes de infraestructura de redes del Santa Fe College de la Florida afianzan sus conocimientos con aprendices e instructores SENA. Normalmente, los Estados Unidos llega a otros países diciendo: vamos a impartir ciertos conocimientos con ustedes, vamos a enseñarles a ustedes lo que nosotros hacemos, pero nuestros docentes han venido aquí muy humildemente a darse cuenta que en ciertos casos ustedes aquí en SENA tienen mejor equipo, tremendos buenos docentes e instructores y están capacitando a los jóvenes a un nivel igual o más alto de lo que nosotros estamos allá en nuestra institución. El proyecto en el que trabajan se basa en tecnologías de la información, ciberseguridad y emprendimiento en un mundo cambiante, que permitirá además que 8 aprendices de Bolívar y 2 instructores viajen al país estadounidense para fortalecer sus competencias de la misma forma. Ha sido una experiencia estar en Colombia y trabajar con el SENA. La oportunidad que tenemos de ir a conocer otro país, otra cultura, de ampliar nuestro conocimiento. Este intercambio permitió que conocieran de la cultura y de los ambientes reales en los que se forman los aprendices. El SENA realizó el lanzamiento de la primera convocatoria nacional Fondo Emprender para este año por 30 mil millones de pesos. Con la presencia de futuros emprendedores, se dio apertura a la recepción de propuestas para personas que con ideas de negocio busquen recursos del Fondo Emprender a nivel nacional. En estos 10 años, casi 10 años del gobierno del presidente Santos, el Fondo Emprender ha entregado casi 400 mil millones a emprendedores. Eso es muchos recursos. En ningún país de Latinoamérica existe una plataforma de emprendimiento como el Fondo Emprender.
De manera simultánea en todas las regionales del país, se abrió oficialmente la primera convocatoria nacional por 30 mil millones de pesos para financiar planes de negocio en todo el territorio. Convocatoria que tendrá dos cierres, el primero el 16 de abril y el segundo el 3 de julio. De igual forma, se lanzó la convocatoria especial en regionales fronterizas para el fortalecimiento de tejido empresarial y el desarrollo productivo con inclusión social. Donde tenemos dispuestos 6 mil millones de pesos para apoyar a la comunidad emprendedora, donde también con la misma metodología se pueden acercar a presentar sus proyectos. Con esta estrategia se busca la generación de empleos formales y decentes, evidenciando la contribución del Gobierno Nacional a los departamentos de frontera para apoyar el desarrollo de las regiones. No obstante, dichos recursos son para los colombianos emprendedores en estas zonas. Es muy importante que vean en el Fondo Emprender una posibilidad para idear un negocio, para montar empresa, para pensar como empresarios y participar de las convocatorias que el SENA, a través del Fondo Emprender, despliega sobre todo el departamento, sobre todo el país, para motivar a las personas a que sean empresarios. Innovación y bienestar, dos conceptos que caracterizan a Orana Life, la empresa de comidas saludables de la emprendedora Lady Escobar, quien es pionera en esa clase de negocios en el Caquetá. En Florencia, la capital del departamento del Caquetá, las mejores bebidas y comidas saludables se encuentran en Orana Life, la empresa creada por Lady Escobar, una joven emprendedora beneficiaria del Fondo Emprender SENA, quien es pionera en este tipo de negocios en la región. Esta empresa se llama Orana Life, una empresa dedicada a los batidos y la comida saludable. Abrimos una línea de jugos a base de frutas y verduras, con combinaciones en yogures, con combinaciones de todo lo que fuera descremado, deslactosado, toda una línea que aparte de que fuera muy rica para nosotros, también proveyera pues una alimentación sana. Orana Life, además de contar con un negocio que contribuya con el bienestar económico de su familia, para Lady es satisfactorio poder contribuir con la alimentación saludable de los caqueteños, quienes también encuentran precios cómodos en sus productos. Los batidos de fruta son su producto estrella, destacando además los emparedados de vegetales que hacen que esta empresa cada día tenga mayor aceptación en el mercado de las comidas saludables. Nosotros quisimos generar también conciencia a esta ciudad, pues que en realidad el tema de la comida saludable no hay muchos lugares así que nos brinden esta oportunidad, por eso fue que nosotros quisimos ser pioneros y crear empresa sobre este tema. Orana Life recibió del Fondo Emprender 57 millones de pesos y genera en este momento 4 empleos. Mi consejo para todas las personas y para toda la gente que tenga un sueño y que tenga una meta y que quiera crear empresa, pues es que vayan, ¿sí?, al SENA, a la Unidad de Emprendimiento, y averigüen el proceso. Es muy satisfactorio que tengas una idea y quieras montar una empresa. Cuando visite Florencia Caquetá, no olvide preguntar y pasar por Orana Life, donde podrá compartir con amigos y disfrutar de la deliciosa alimentación saludable que allí ofrecen. Con 33 mil millones de pesos, el SENA lanzó su nueva convocatoria de formación continua especializada para los empresarios colombianos. Con la intención de adecuarse constantemente a las necesidades del sector productivo en materia de formación a la medida, el SENA abrió esta semana la convocatoria de formación continua especializada para que los empresarios y gremios puedan ejecutar acciones formativas al interior de sus empresas. Este es un programa muy importante para los gremios, un programa que aprueba nuestro Consejo Directivo Nacional, donde devolvemos al sector empresarial del país parte de los aportes para fiscales que pagan para formar su talento humano al interior de cada empresa, gremio o sector. Y hemos beneficiado con este programa, que como le digo es una alianza sector privado-SENA, a casi 900 mil empleados de estas empresas estos 10 años. En total se pondrá a disposición de los empresarios un monto que abarca los 33 mil millones de pesos, encaminados a beneficiar a más de 68 mil empleados. Lo importante es que las empresas que hayan hecho sus debidos aportes para fiscales al SENA en el 2017 radiquen los proyectos de formación que desean implementar durante el año en curso. Nosotros nos beneficiamos del SENA en esta convocatoria porque hacemos unas capacitaciones a la medida. Es lo que está necesitando el mercado de nuestras empresas en el país.
Para nosotros el SENA es, digamos, un aliado de negocio, pues ha sido de gran apoyo para nosotros como compañía y pues Axacolpatria valora muchísimo ese aporte que hace el SENA a nuestra organización. Las propuestas serán recibidas hasta el próximo 9 de abril cuando inicie la revisión de cada una de ellas, las mismas que pueden ser presentadas bajo tres modalidades diferentes: empresas, empresas agrupadas o gremios. Que hace que podamos masificar de una manera muy importante. Ya llevamos unos 2.000, de 2.000 a 2.500 personas capacitadas a nivel nacional, que de otra manera pues hubiera sido imposible llegar hasta ellos. Asimismo, las empresas que propongan acciones de formación con personas en condición de discapacidad o en ciudades con los índices más altos de desempleo tendrán un puntaje adicional. Durante 15 meses, un grupo de aprendices de la Regional Antioquia se formaron como técnicos en servicios comerciales y aeroportuarios a pasajeros, gracias a un convenio de formación dual que hoy permite generar oportunidades de empleo en la industria aeronáutica para los colombianos. En Antioquia se certificaron los primeros 20 aprendices del programa técnico en servicios comerciales y aeroportuarios a pasajeros, gracias al convenio de formación dual entre el SENA y Avianca. El SENA nació hace 61 años para servirle a la sociedad colombiana. Durante este tiempo ha generado capacidades en personas, en equipos, en metodologías, en instalaciones. Y esas capacidades son nuestro CASE para hacer alianzas con entidades públicas y privadas. En este caso nos estamos aliando con Avianca para formar el talento humano que ellos requieren de manera conjunta a través de un proceso de formación dual. Es decir, que lo hacen en nuestras instalaciones y que lo hacen también en las instalaciones de Avianca. Esto nos permite tenernos egresados con una formación más acorde a la realidad que requiere el sector productivo y con una mejor vinculación laboral. Gleisi Vizcaíno es una barranquillera, madre de tres hijos y un verdadero ejemplo de vida. Años atrás tuvo que viajar a Venezuela para buscar un empleo digno, pero al no conseguir lo que necesitaba, encontró las oportunidades que tanto anheló en el SENA. Pienso que el SENA es una institución que le da la oportunidad a uno para hacer y llegar a cumplir los sueños y las metas que uno quiera lograr en la vida. Y pues el SENA es lo mejor que puede haber aquí en Colombia, de verdad que sí. El SENA es una institución de todos nosotros los colombianos y hace fácil el acceso a la educación para aquellas personas que no pueden acceder a una universidad. La formación que imparte el SENA definitivamente va en la línea que nosotros desde las empresas necesitamos para el desarrollo de la labor que ejercemos. Esta semana, desde la Regional Distrito Capital, se hizo el lanzamiento de los programas de formación virtual y a distancia que ofrece el SENA. Estamos haciendo el lanzamiento de la primera oferta virtual y a distancia para el año 2018, donde estamos ofertando 18.000 cupos en la modalidad virtual y a distancia. Son para los niveles tecnólogos y especialización tecnológica, por lo cual el tiempo de esta formación es de 2 años para el nivel tecnólogo y en la especialización tecnológica de 6 meses. Si una persona por cuestiones de trabajo no puede desplazarse a un sitio a tomar su formación, la puede hacer desde cualquier lugar de Colombia e incluso de cualquier lugar del mundo. Solamente necesita apoyarse en las tecnologías de la comunicación, tener un computador y tener una internet a su servicio. Actualmente me estoy formando de manera simultánea, presencial y virtual. Recomiendo muchísimo la formación virtual del SENA, ya que es muy buena y de verdad facilita mucho la capacitación de las personas. Más allá de lo que uno hace presencialmente, la formación virtual le da a uno la capacidad de indagar en otros aspectos y en otras páginas del tema que se está viendo. Hicimos una selección de necesidades del sector productivo, por lo cual los programas que estamos ofertando van a tener una alta demanda al terminar su proceso con su certificación para ubicarse laboralmente, que es la misión que tiene el SENA. Entre los programas que más demanda estamos abriendo y ofertando está gestión logística, gestión de mercados y producción de multimedia. El proceso es muy sencillo, simplemente tienen que entrar a www.oferta.senasofiaplus.edu.co. Va a estar habilitado desde las 00 del día 15 hasta el 22 de marzo.
escogen cuál es el proceso de formación que quieren adelantar y hacen su inscripción completamente en línea. ¿Quieres formación a la medida de tus necesidades? ¿Necesitas cualificar a tus trabajadores? ¿Deseas aumentar la productividad a tus trabajadores? ¿Te gustaría aumentar tu competitividad empresarial? El SENA, a través del programa Formación Continua Especializada, te tiene la solución perfecta. Si eres aportante de parafiscales al SENA en el año 2017, podrás participar en la convocatoria del 2018, presentando un proyecto de formación bajo una de estas tres modalidades: empresa, empresas agrupadas, gremios. El SENA cuenta con un presupuesto de 33 mil millones de pesos para cofinanciar el desarrollo de estos proyectos. Para mayor información, consulta www.sena.edu.co. Dentro de los beneficiarios de la convocatoria del Fondo Emprender en el Amazonas se encuentra Casabe Express. Conozcamos más de su historia. Esta unidad productiva, encabezada por Karina Becerra, merecedora de un capital semilla de 83 millones de pesos, tuvo como objetivo adecuar un local comercial para la venta de este producto tradicional amazónico. La idea de Casabe Express nació hace aproximadamente 3 años y hace 2 años se hizo realidad en este puesto. La idea viene desde mi trabajo en el área turística, dándome cuenta de la necesidad que había en la ciudad de Leticia de ofrecer un producto regional para los turistas y para los nativos de la región. El casabe es elaborado con el almidón extraído de 2 tipos de yuca que crece en la región amazónica y tradicionalmente es consumido por las comunidades indígenas en horas de la mañana. Pero Karina vio en este producto una opción de negocio al agregarle otros elementos como queso, jamón, carne, pollo y otros ingredientes. Mi acercamiento a Fondo Emprender fue con mis estudios en el técnico audiovisuales. Cuando empezamos nos dan la información de qué es Fondo Emprender y pues con la iniciativa que tuve de la idea del negocio con el casabe me acerqué al fondo, a la oficina de emprendimiento, quienes me brindaron una ayuda en el proceso de la realización del proyecto. Casabe Express es un punto de referencia para nacionales y extranjeros, ya que entre las opciones de preparación cuenta con el mojojoy, una larva de cucarrón que crece entre los troncos de las palmas de aguaje, pero que en Leticia son consumidas por sus propiedades medicinales. Considero que gracias al SENA y al Fondo Emprender por el apoyo brindado a esta idea de negocio, servirá como ejemplo para futuros emprendedores en la ciudad de Leticia y en la región del Amazonas. A través de alianzas de cooperación internacional, el SENA busca fortalecer el sector agrícola del país. En esta oportunidad, la Guajira y Putumayo hacen parte de una serie de transferencias con apoyo de la Embajada de Israel. Veamos de qué se trata. Más de 60 productores, instructores y emprendedores de Fonseca y el Putumayo se certificaron en el curso en Fertirriego, una tecnología aplicada en Israel que mejora la rentabilidad y calidad de los productos agrícolas. Yo creo que hace mucho tiempo SENA el Centro de Cooperación Internacional de la Cancillería Israelí entendieron que la cooperación entre ambos puede ser beneficiosa para avanzar los temas de desarrollo acá en el país y entonces hemos tratado de coordinar los esfuerzos no solamente con SENA, pero conociendo el hecho que SENA está presente en todos los departamentos y está haciendo una labor de capacitación muy importante. Para nosotros es un aliado natural. Esta formación se implementó de manera simultánea en los 2 departamentos durante una semana que incluyó formación teórica con expertos de Israel, así como visitas a campo para analizar las propiedades y potencialidades de los suelos. Hoy le damos gracias al SENA
a la administración local, le damos caso a la ART, al PNUD y aquellas alianzas estratégicas que han hecho para traernos una capacitación de fertirriego dentro de nuestra comunidad, porque nosotros los campesinos nos vamos a ver beneficiados con esa capacitación, porque vamos a implementar las mejores prácticas de agricultura para mejorar la calidad del servicio y la producción sea más efectiva dentro del campo. Seguimos con más información aquí en Sena TV. Estas jornadas que realizamos aquí en la plazoleta de la paz de la Gobernación de Cundinamarca, en torno a la alianza que tenemos el departamento con el SENA, buscan precisamente el que podamos emplear a muchos más cundinamarqueses. Quizás una de las mayores necesidades que tiene la población de Cundinamarca y de Bogotá es el empleo. Y a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA hemos podido lograr una gran alianza que permita ofertar un sinnúmero de vacantes en esta macro rueda de oportunidades, más de 7.500 empleos, que ya son más de 20.000 los que se han ofertado entre el 2017 y el 2018, con más de 5.000 personas que ya tienen puesto, que ya tienen trabajo, que ya están devengando en un trabajo digno gracias a esta oportunidad y a esta alianza estratégica entre el SENA y la Gobernación de Cundinamarca. Los beneficios que tenemos como empresa al participar en estas jornadas de empleo, podemos encontrar mayor número de candidatos, se nos va a facilitar la búsqueda de personal y al mismo tiempo la persona va a encontrar facilidad en la búsqueda de empleo. Estas ferias nos ayudan mucho a personas como yo que buscamos trabajos en áreas comerciales, áreas administrativas, ventas, como impulsadoras, ya sea con experiencia o sin experiencia. Estos espacios que crea la Gobernación de Cundinamarca y en convenio con el SENA me parecen excelentes, ya que uno puede encuentra una variedad de bolsas de empleo, donde uno puede conseguir su empleo, lo que uno desee. Hay varias, he buscado en cada una de ellas y hay varias estrategias para los empleos. Con estas jornadas hemos logrado que en el año 2017 más de 27.000 cundinamarqueses se empleen en empleos dignos y formales. En el 2016 esta cifra alcanzó los 24.000 cundinamarqueses y en todo el país en el año 2017 el SENA ubicó más de 360.000 vacantes con estrategias como estas. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página web de la entidad como www.sena.edu.co o a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como SENA Colombia Oficial. En Twitter, Instagram y Flickr nos pueden encontrar como @SENACOMUNICA. No olviden que los servicios que presta el SENA son totalmente gratuitos, transparentes y no necesitan de intermediarios. Hasta aquí otro capítulo de SENA TV. Hasta la próxima.